¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video referente a cómo los médicos debemos interpretar la información que día a día vemos en los medios científicos. Como lo habrán notado, existe una avalancha de estudios y reportes médicos. La población en general es ávida de encontrar por fin la cura al COVID-19, tener una esperanza, ver un camino agradable enfrente. Son ya muchos los meses y días que tenemos de confinamiento. Lamentablemente, lo médico está pasando al segundo plano. En muchas partes del mundo prevalece el mensaje político sobre los temas médicos. Tener evidencias claras y objetivas nos permitirá actuar de mejor manera. Existen numerosas referencias históricas que buscan tener una metodología objetiva, tanto para generar como para interpretar la información médica válida. En el año de 1991, en Canadá, el Dr. Guyatt, cuya foto ven en pantalla, publicó el artículo denominado Medicina basada en evidencia, un nuevo enfoque para enseñar la práctica médica. Este artículo ha sido hasta el momento actual la piedra angular para llevar a cabo la metodología que debemos de llevar los médicos para hacer un ejercicio adecuado de nuestra profesión. Sería idóneo que todos los médicos efectuáramos una medicina basada en evidencias. Sin embargo, en la vida real nos encontramos con alguna de estas variantes. Hay quien hace medicina basada en creencias. Hay quien toma su experiencia como la base fundamental para su práctica. Hay a quien simplemente se le ocurren algunas ideas disparatadas o no, y en base a eso hacen su práctica médica. Existen muchos lugares donde, aunque tengamos toda la información médica adecuada, lo que prescribimos es lo que tenemos, es decir, la medicina basada en existencias. Hay quien acude a los congresos médicos y de ahí toma la información con la que lleva a cabo su práctica cotidiana, y hay quien simplemente hace medicina basada en sugerencias, un colega que le recomienda a otro colega, oye, vale la pena hacer esto, ¿no? Sin embargo, eso no es una medicina basada en experiencias. Recordemos que la medicina es ciencia, pero también es un arte. Sin embargo, las bases objetivas es algo que debe de prevalecer en nuestra práctica. ¿Cómo catalogamos a los estudios médicos? ¿Cómo definimos qué tanta fuerza tiene o no tiene un estudio o qué tanto impacto debe de tener en nuestra práctica cotidiana? Existe esta metodología que les voy a presentar a continuación, que son los grados de comprobación científica. En la base de esta pirámide vamos a tener los estudios de laboratorio o los estudios en animales. Esto es lo más básico de la investigación. Seguido de ello, vamos a tener lo que son los reportes de casos, la opinión de los expertos o lo que podemos ver en las editoriales de las revistas científicas. Seguido de ello, vamos a tener los estudios retrospectivos, es decir, estudios en donde vemos qué sucede en una población, pero viendo hacia el pasado, haciendo un análisis de expedientes, haciendo un análisis de reportes, por ejemplo. Seguido de esto, tenemos a lo que denominamos estudios prospectivos o estudios de cohortes. Es decir, vamos a partir del punto actual y del punto actual vamos a ver a futuro qué es lo que van presentando los pacientes. La estrella de este, les podría decir, son los estudios randomizados o doble ciego, que es donde vamos a poner a dos grupos experimentales. Por ejemplo, a uno les vamos a dar un manejo, otro no lo va a tener, y lo vamos a comparar y vamos a establecer desde el principio las reglas. Seguido de esto, tenemos los que son los metaanálisis. Los metaanálisis lo que va a hacer es, van a conjuntar toda una serie de estudios previos, ya sea los randomizados, los prospectivos, todo lo que tenemos hacia abajo en la pirámide, lo vamos a analizar y lo vamos a comparar. ¿Y a qué nos va a llevar todo esto? A tener lo que son las guías de práctica clínica. Entonces, para resumir, esta pirámide la podemos resumir en aquellos estudios que son observacionales, es decir, simplemente vemos qué es lo que pasa, pero no metemos la mano para ello. Tenemos los estudios que son experimentales, donde de manera planeada comparamos grupos y esto nos da la mayor fuerza que podemos tener, y el resultado, la sumatoria de todo esto, nos va a brindar los datos para que llevemos de forma adecuada los manejos médicos a nuestros pacientes. Este, como pueden ver, es un ejemplo de investigación básica, es decir, de nuestra base de esta pirámide de estudios de la que comentamos. La ivermectina inhibe la replicación viral, esto hablando del COVID-19. Y aquí, ¿qué es lo que se hizo? Se tomaron cultivos celulares, es decir, se tomaron muestras infectadas por COVID y se les aplicó el medicamento. Se vio que en 48 horas se redujo hasta 5000 veces la replicación del material genético del virus. Y esta ha sido parte de las bases del manejo de lo que hoy día empleamos en el COVID-19. Pasando al segundo escalafón de nuestra pirámide, les presento este estudio observacional publicado en forma reciente en la revista Lancet.
se tomaron mascarillas o respiradores N95 de los trabajadores de un hospital. Tras ser sometidos a reutilización y con su debido lavado y esterilización, se comparó su eficacia, resultando que aquellos de marca 3M conservaban mejor sus propiedades comparados con los Kimberly-Clark. En el tercer escalafón vemos este estudio retrospectivo de Arabia Saudita, un estudio muy grande por cierto. Se llevaron a cabo 65.000 pruebas diagnósticas de COVID-19, 1.519 de estas resultaron positivas. En esta muestra se analizó en retrospectiva y se obtuvieron datos bien interesantes, como se pueden observar en la tabla. ¿Qué edad tenían los contagiados? ¿En cuánto tiempo se desarrollaron los síntomas? ¿Cuántos de ellos requirieron de internamiento? Un porcentaje muy alto, por cierto, en este estudio. Hablando de estudios prospectivos, uno de los que generaron mayor impacto en medios fue el siguiente. Iniciando marzo y terminando en abril de 2020, se llevó a cabo un registro de los pacientes internados graves en las terapias intensivas de dos hospitales de Nueva York. Antes de que ingresaran los pacientes, se tenían ya contempladas qué variables se iban a observar y cómo se iban a medir. Se iba a registrar su evolución. Como lo ven, el diseño del estudio se efectuó antes de que los hechos ocurrieran, es decir, antes de que los enfermos llegaran a la terapia. Vean ustedes que en este caso el estudio sigue siendo observacional y no experimental. Vamos entonces a la joya de la corona. En este escalafón se toman dos o más poblaciones. Los pacientes de cada grupo son asignados al azar, de ahí el término randomizado. En este tipo de estudio, el paciente bajo un consentimiento informado manifiesta estar de acuerdo en entrar al estudio y recibir ya sea el fármaco que se está probando o un placebo. En este ejemplo, se trata de recibir o no hidroxicloroquina como preventivo al desarrollo de COVID-19, tras haber tenido una exposición documentada y sin protección. El paciente puede recibir hidroxicloroquina o una tableta que en realidad no contiene ningún principio activo, es decir, un placebo. El paciente no sabe qué está recibiendo, por ello este estudio se le denomina como ciego, pero el médico que lo da tampoco sabe con certeza si le está dando a su paciente el fármaco en experimentación. Esto denomina el estudio como doble ciego. De esta forma se evitan sesgos y esta metodología le da mayor fuerza a los resultados comparativos entre estos dos grupos. En el ejemplo citado, recibir hidroxicloroquina no dio beneficios preventivos para evitar el desarrollo de COVID tras una exposición documentada. El estudio que les presento a continuación se trata de un meta-análisis. Se tomaron numerosos estudios de 36 países de Europa, logrando conjuntar más de 1.700.000 pacientes. El objetivo era tener una evidencia de cómo la epidemia se estaba comportando en Europa hacia el final del mes de mayo, cuando en teoría la curva epidémica estaba ya en descenso. Efectivamente, en este meta-análisis se documentó que las cifras de mortalidad en toda Europa estaban disminuyendo a valores entre 4 y 4.5%. Seguían siendo los adultos de mayor edad los más afectados. Las guías clínicas son los instrumentos que nos sugieren, tras todos estos estudios, cómo debemos de tratar a nuestros pacientes. La gran mayoría de estudios terapéuticos corresponde hoy día a estudios observacionales, reportes de casos. Empezamos a tener algunos estudios prospectivos y randomizados doble ciego. Sin embargo, en el campo de los tratamientos aún hay mucho por qué saber y existen muchas dudas. Donde ya tenemos evidencias suficientes es, por ejemplo, en lo que vemos en esta guía. Está muy claro ya el tipo de afectación que se observan en los estudios de imagen, ya sea en rayos X o en tomografía de los pacientes COVID-19. Y de ello tratan las guías que les muestro en esta diapositiva. Cuando analizamos las guías clínicas, hay dos incisos que destacan. Uno es la clase de recomendación de estas guías, que los podemos dividir en tres puntos, se denominan como números romanos, y el otro es el nivel de evidencia. En cuanto a la clase de recomendación, definimos clase 1, donde la evidencia o la recomendación es plenamente aceptada. Es decir, un tratamiento que está completamente demostrado va a tener una recomendación clase 1. La clase 2 se refiere a que la evidencia que hay es conflictiva o divergente, y de este tenemos dos subtipos. En el primer subtipo, que se denomina como 2A, el peso de la evidencia favorece la utilidad. En el tipo 2B, la utilidad o la eficiencia está menos establecida, pero aún así sigue siendo útil y sigue siendo una recomendación pertinente. Y nosotros recomendamos una clase de recomendación tipo 3 romano cuando el manejo se considera no útil o perjudicial. Y el nivel de evidencia que toman las guías se define como un nivel de evidencia A, lo que son los estudios aleatorizados o metaanálisis, que es lo que ya revisamos,
El nivel de evidencia B se refiere a los estudios que pueden ser observacionales, no necesariamente aleatorizados, es decir, que sean ensayos clínicos únicos o que tengan una población pequeña. Y el nivel de evidencia C se refiere a cuando lo que estamos viendo son opiniones de expertos o que tenemos estudios realizados con pequeñas poblaciones. Con el conocimiento adquirido tanto de esta como de la exposición previa, en una próxima exposición hablaremos con lujo de detalle sobre la dexametasona, que recientemente salió un estudio muy interesante. Platicaremos también sobre el remdesivir, que ha sido uno de los fármacos mayormente utilizados, y hablaremos también de algo que resulta extraordinariamente controversial por la falta de evidencia hasta el momento, que es el dióxido de cloro. Como lo he comentado ya desde las charlas previas, debido a esta pandemia, las consultas médicas han tomado un nuevo formato. Solo lo indispensable se ve presencial. Las videoconsultas, o conocido como la telemedicina, está siendo la forma segura de no perder este acercamiento importante que tenemos hacia los pacientes. Estamos aún en momentos de mucho riesgo. Si pueden, quédense en casa. Si tienen la necesidad de salir, extremen precauciones. Cuídense mucho y la mejor de las suertes. Hasta la próxima.